A continuación, vamos a invitar al atril al diputado nacional Axel Kicillof. Bueno, en primer lugar, obviamente, no solo agradecer por la organización de este evento y la invitación, la organización tal cual la vemos y la cantidad de gente que acá nos hemos reunido, sino también por lo que Ana contaba recién, la idea misma de hacer un congreso sobre estas dos cuestiones que parecen, y seguramente será tema de reflexión, parecen dos cuestiones que operan en diferentes planos de abstracción completamente, dos temas disjuntos. A mí me parece realmente un gran hallazgo no hacer un congreso de filosofía y otro de geopolítica, sino hacer un congreso de filosofía y geopolítica para que pensemos no la geopolítica como simplemente una explicación del poder y las relaciones de dominación a través de diferentes instrumentos, como si esto fuera pura cuestión fáctica, y la filosofía como un plano abstracto de ideas que no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo, sino que desafía a quienes participamos de este congreso a encontrar la conexión, por un lado oculta, por un lado distante, pero por otro lado íntima y evidente, entre las cuestiones que trata la filosofía y las que trata la geopolítica. Yo he conseguido, como no voy a participar de los paneles, he conseguido un permiso especial para distraerlos un poquito con algo que no sea simplemente saludar este encuentro y agradecer a los organizadores, sino dar algunos elementos que me parece que pueden contribuir a los debates que van a tener lugar en el Congreso. A lo que me quiero referir, y brevemente, porque conseguí un permiso, pero me conocen y saben de mi tendencia a la extensión, que probablemente provenga del hecho de que soy también investigador y docente, pero voy a tratar de ceñirme simplemente un tema, después de la queja, porque filosofía, geopolítica, en realidad quiero decir que ambas disciplinas hablan también de un tema que no está en el título, pero está claramente presente, que es la economía, ¿no? Que es la economía. Y lo digo así porque yo no concibo ni a la geopolítica ni a la filosofía con alguna posibilidad de comprensión si no tocan facetas económicas, si no hablan también del proceso económico, de la situación del sistema económico. Y creo que comparto esa visión con muchos de los presentes. De forma tal que quería dar algunos elementos sobre la cuestión económica que puedan aportar a las discusiones que se van a llevar adelante. La primera cuestión, que creo que la puedo formular como una tesis básicamente por la brevedad de esta intervención. Yo creo que una de las primeras cuestiones para comprender el mundo actual, una de las primeras, es que la formulo como una tesis. La crisis de 2008, la crisis que se inició en Estados Unidos con Lehman Brothers, con la quiebra de importantes y sagradas instituciones del capitalismo financiero norteamericano, esa crisis de 2008, a pesar de lo que nos dice el pensamiento oficial, a pesar de lo que nos dicen los organismos multilaterales de crédito, a pesar de lo que nos dicen los diarios, esa crisis no terminó. Estamos inmersos hoy en lo que sería la continuación, la evolución de la crisis que se inicia en el año 2008. Es decir, que cualquier análisis que hagamos de la situación política o económica actual, para mí, tiene este punto de partida. El mundo está experimentando una violenta y profunda crisis económica que tiene un estallido evidente en el año 2008, y este es mi primer punto. El mundo está hoy en crisis. Hay una crisis mundial que fue equiparada en los momentos de su surgimiento y tal vez por distracción de los centros de poder, fue equiparada como una rareza, pero fue equiparada con la crisis del año 30, con la Gran Depresión.
Esto ocurrió incluso en los diarios de más amplia circulación de Estados Unidos, donde se hablaba en ese momento de que había estallado una crisis de la magnitud, de una magnitud solamente comparable con la crisis del 30. Yo creo que hay muchas más semejanzas de las que parece o de las que se han resaltado, por lo menos en el pensamiento oficial, con esa gran depresión de los años 30. O sea, que yo creo que estamos experimentando una crisis, hoy estamos en una crisis internacional, solo comparable con la gran depresión de los años 30. ¿Cuál es, hablando de esta semejanza, lo que sería la diferencia con la crisis del 30? Y quiero en esto también, para darle algunos elementos que tal vez sean fértiles para rebatir. Una primera cuestión es que, como toda crisis económica, sobre todo si es financiera, internacional, las causas de esa crisis no están, no estuvieron nunca, no pueden estar en la superficie de los fenómenos que nos exhibe y que nos muestra el capitalismo de todos los días. Dicho de otra manera, cuando explotó la crisis del 30, lo que trataron de hacer los teóricos del neoliberalismo era decir que esa era una crisis solamente financiera y solamente norteamericana. Lo hicieron con muchísimo énfasis y con muchísima dedicación, porque lo que querían decir era que esa crisis no se iba a contagiar, no se iba a expandir, sino que se iba simplemente a encapsular en la esfera de las finanzas y en la economía más poderosa del mundo. Bueno, eso fue, como tantas veces, una enorme mentira. No era ni solo una crisis financiera, ni era exclusivamente una crisis norteamericana. Yo ahí por esos días, en el año 2009, poco después del estallido de la crisis, y todavía no estaba tan abocado a la gestión, así que tenía tiempo de hacer estas cosas, y escribí un articulito sobre esa crisis, sobre la naturaleza de esa crisis, indicando que en realidad lo que estaba pasando era que estábamos presenciando, atestiguando una enorme y fundamental transformación dentro de la estructura del capitalismo internacional. Que esa crisis no era, porque me acuerdo también lo que decían en aquel momento, que la crisis, ¿se acuerdan? Era la crisis de la subprime, o sea, esas hipotecas otorgadas de manera, decían ellos, demasiado generosa a quienes no podían pagarlas. Era la época de que con esas hipotecas subprime se habían hecho montones de negocios financieros, con algo que tal vez alguno recuerda, los derivados financieros, que son activos financieros, son títulos que no refieren directamente a, por decirlo así, un deudor y un acreedor, sino que son especies de seguro. Estaban los credit default swap, seguros sobre default de otros países, de algunos países, de algunos títulos, o para el caso de las hipotecas, títulos derivados, porque no se trataba de vender y comprar hipotecas, sino de vender y comprar títulos que daban derecho sobre los ingresos que generaban esas hipotecas. Los derivados son como títulos de segunda generación, por lo tanto, instrumentos de timba inconmensurable, que, aprovecho para decirlo, es uno de los principales puntos que trae, como todos los caballos de Troya de la legislación que ha presentado el gobierno de Macri, que nos van a decir que la ley que reforma ahora el mercado de capitales y la función de la Comisión Nacional de Valores, nos van a decir que es para incentivar el ahorro, para incentivar la inversión productiva, pero básicamente, y ya estoy adelantando probablemente lo que vamos a discutir en nuestro bloque, pero cuál va a ser mi posición, esta es una ley que admite y fomenta la especulación con derivados financieros. Como si fuera poco el daño que está haciendo el gobierno de Macri, ahora quiere que Argentina sea una plaza financiera para la especulación de medida. Por eso yo desde ya adelanto, no sé lo que van a hacer algunos otros bloques que siempre han acompañado las políticas de Macri en el Parlamento, nosotros seguramente estaremos ahí denunciando que Macri quiere convertir a la Argentina, como tantas cosas que ha hecho con las jubilaciones, en un paraíso fiscal y en un lugar de especulación financiera. Ahí vamos a estar los diputados del Frente para la Victoria
para denunciar que no queremos, traer a la Argentina toda la escoria que incluso después de la crisis de 2008 han tratado de retirar de algunos de los países centrales. Pero ¿qué transformación internacional está en juego? Que se ha expresado como una crisis financiera. Yo creo que lo que hay que mirar, escuchaba al compañero hablando de la perspectiva del movimiento obrero, lo que ha habido es una fantástica y novedosa relocalización del trabajo a escala internacional. Algunos hablaban de la época de los servicios, del fin del trabajo, del tercer sector y de toda esa cháchara con la cual quieren hacerle creer a los trabajadores del mundo que el trabajo material, que la transformación, que la clase obrera ya no juega ningún papel en la economía o en la política internacional. Eso viene del lado del fin del trabajo, que viene también acompañado con el fin de la historia, el fin de la ideología, porque seamos claros, compañeros, nosotros estamos militando acá y formamos parte de un movimiento nacional, popular, democrático, pero creemos que el factor central, el más importante, el fundamental, que debemos defender y cuyos derechos debemos llevar adelante, es precisamente el trabajo y el movimiento obrero. Que no nos vengan a hablar del fin del trabajo, que no nos vengan a hablar del fin de la explotación, que no nos vengan a hablar del fin de la confrontación, porque la verdad es que nada parecido ha ocurrido, simplemente se lo ha ocultado, se lo ha maquillado y se le ha quitado visibilidad para que la explotación, para que la pérdida de derechos, para que la pérdida de lo que han sido las organizaciones del movimiento obrero se presenten como un anacronismo. Pero si tenemos que entender qué ha pasado en el mundo, y si tenemos que entender, años después, por eso yo releí este artículo, años después, lo que ha pasado en esas elecciones de Estados Unidos que nadie aparentemente predecía o lograba comprender. Una de las cuestiones que ha pasado no es que el trabajo se ha evaporado, se ha convertido en inmaterial, que la explotación ya no existe más y que se ha desaparecido el esfuerzo del hombre para la creación de los bienes, de los servicios, de las ideas también, porque quienes crean las ideas son también trabajadores. No es que eso ha desaparecido, se ha relocalizado. Y misteriosamente, lo que señalábamos con algunos compañeros en ese trabajo era que se ha movido el trabajo hacia zonas donde la explotación no tiene aparentemente ningún límite. Y eso viene ocurriendo desde los años 70. Y esa es una tarea que ha llevado adelante el neoliberalismo. Ante la fuerte organización y el condicionamiento de las situaciones de trabajo que había puesto el movimiento obrero organizado, se ha relocalizado el trabajo a zonas, regiones, países donde antiguamente o donde hace no tan poco reinaban sistemas prácticamente medievales, como es en la explotación que tiene el trabajo campesino en el sudeste asiático desde hace mucho tiempo, incluido China. Esas relaciones que todavía eran casi feudales se fueron convirtiendo ese trabajo en trabajo fabril, pero trabajo sin derechos, trabajo sin beneficios, trabajo sin organización sindical y trabajo con los sueldos más bajos del mundo. Y el capitalismo, basado en las nuevas tecnologías de información y de transporte, relocalizó la producción industrial y la producción fabril en aquellos lugares donde los trabajadores no tenían medios, no tenían tradición y no tenían capacidad de defender sus derechos. Por eso tenemos hoy que buena parte de la producción mundial se genera ahí en el sudeste asiático. Y en aquel trabajo nosotros señalábamos, cuando yo era pibe, las etiquetas de los juguetes, las etiquetas de la ropa, las etiquetas de la tecnología decían siempre Made in USA. Hoy, recorriendo los supermercados, recorriendo las tiendas de cualquier país europeo e incluso de del propio centro del capitalismo internacional, que es Estados Unidos, no se encuentran más esas etiquetas. Se encuentra Made in Vietnam,
Made in Singapur, Made in, obviamente, China. Es decir, que se consumó una relocalización del trabajo fabril, del trabajo con la máquina, del trabajo industrial, en unos pocos países, con condiciones laborales y salariales absolutamente distintas a los que había en los países centrales, pero también a los que hay en los países como el nuestro. Esa relocalización generó enormes desbalances internacionales, enormes, formidables. Estados Unidos, que tanto predica esto de que no haya déficit fiscal, de los problemas del endeudamiento y de los problemas de la balanza comercial, hace prácticamente 3 décadas que viene acarreando un déficit fiscal más grande, más enorme que el de cualquiera de esos países a los que someten para obligarlos a hacer el ajuste. Estados Unidos es un país que ha vivido el endeudamiento externo, llevando su deuda contra producto a dimensiones que no había tenido nunca antes. Ha proliferado el crédito para sostener el consumo en los Estados Unidos. Entonces tampoco es raro que con esos desbalances, claro, porque Estados Unidos no produce ya buena parte de los bienes que consume. Entonces la desindustrialización ha sido algo que afectó a nuestro país durante el neoliberalismo, pero afectó también al continente europeo y afectó también a los Estados Unidos. De forma tal que la desindustrialización se inicia acá, con la dictadura militar, se inicia acá, con Martínez de Hoz, que ahora aceptan hasta aquellos que venían negando la realidad y acompañando a Macri con todas sus leyes. El neoliberalismo empezó en la Argentina con Martínez de Hoz, y hoy lo que tenemos en la Argentina es un programa neoliberal, que hay que ser muy burro o hay que ser muy cómplice para no reconocer que está dentro de la familia del de Martínez de Hoz, dentro de la familia del de Domingo Cavallo. Eso es lo que está hoy gobernando la Argentina. Pero esto no es menos cierto, esto no es menos cierto que ese neoliberalismo también fue el de Reagan, también fue el de Margaret Thatcher, también fue el que se llevó adelante en contra de los trabajadores de los países más avanzados del mundo. Y que al relocalizar ese trabajo generó un cambio completo en la estructura productiva internacional, en la división del trabajo internacional. Y eso fue generando cada vez más tensiones con la macroeconomía. Pero había una tensión oculta, un malestar que no se veía, que era que al desindustrializar los países centrales también dejó en condiciones deplorables a la clase trabajadora de Estados Unidos, a la clase trabajadora de Europa, a la clase trabajadora de Inglaterra, de Alemania. Es decir, que esa crisis que se viene demorando a través del crédito, probablemente con lo que pasó, esa crisis profunda, esa crisis de las condiciones de vida, esa crisis de no tener incrementos salariales y tampoco tener sindicatos para pelear por eso, de tener peores condiciones de trabajo, porque cuando el trabajo se retira a China, ¿qué hacen los norteamericanos? ¿Quedan en una condición? ¿Qué hacen los alemanes? ¿Qué hacen los españoles? Bueno, hay una enorme desindustrialización, acompañada también de políticas neoliberales en cuanto a los derechos laborales. ¿Y todo esto cómo se tapó? Con cuestiones políticas que hoy están saltando a la luz, de discusión, presunta discusión, entre republicanos y demócratas en Estados Unidos. Republicanos y demócratas que compartían el mismo plan económico y que discutían otras cosas, lo mismo que en España, entre el PSOE y el PP, que discutían teóricamente, que eran irreconciliables, pero no daban soluciones a lo que estaba pasando subterráneamente. La crisis de 2008 destruyó la posibilidad de disimular esa situación económica que actuaba por lo bajo, silenciosamente. ¿Por qué? Porque a los norteamericanos que les habían dado crédito para la vivienda, nadie era dueño de nada. Compraban viviendas a 30 años, autos a 20 años, le daban crédito fácil, pero cuando estalla la burbuja inmobiliaria
en los Estados Unidos, el gobierno republicano primero con Bush y demócrata después, dice que lo único que va a hacer el Estado, para lo único que está el Estado, es para salvar a los bancos. Y se han dedicado, desde que estalló esta crisis hasta estos días, a dejar a la gente en la banquina y a salvar al sector financiero. Lo mismo que han hecho en 11 meses el gobierno de Macri. Dejar a la gente en la banquina y salvar al poder financiero y a las multinacionales. Esa misma respuesta han dado en los países centrales. Y desde que estalló esa crisis hay una enorme inestabilidad política. Hay una enorme inestabilidad política en los pueblos que más sufren, como es el caso de Grecia, como es el caso de España, como es el caso de Irlanda, de Portugal, y empieza a verla cada vez más en los países más sólidos, más fuertes, como es Alemania, como es Inglaterra, como es la propia Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay un descontento. Venía la cosa tapada y cubierta de crédito barato, y el crédito se tuvo que encarecer, y la situación es que la gente se quedó en la calle y que las viviendas quedaron en la mano de los bancos. Y la política no dio respuesta, y la política no supo qué decir de esto, fuera de dedicarse a salvar a sus socios, a salvar a los que los bancan, a salvar a los lobistas. De esa manera creo yo, compañeros y compañeras, que estamos en una situación bisagra en el terreno de la economía, con una crisis que dura, perdura y no se cura, simplemente se ha trasladado de Estados Unidos a Europa, y ahora de Europa nos la quieren descargar a los países de América Latina a través del crédito, a través del precio de los productos que vendemos, a través de la desvalorización de nuestras riquezas. Estamos en un momento de quiebre económico, estamos en un momento de crisis, estamos en una bisagra. Estamos en un momento donde el presidente electo de Estados Unidos está diciendo algo que pensamos que nunca iba a decir un presidente o un candidato a Estados Unidos. Y coincide extrañamente con lo que decía el candidato demócrata, este candidato Bernie Sanders, que estuvo cerca de arrebatarle a los Clinton la candidatura demócrata, que yo no tengo duda de que si hubiera ganado Sanders en la interna, probablemente también le hubiera ganado a Trump. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que decían tanto Sanders como Trump es que había que ocuparse de los trabajadores, que había que ocuparse de la clase media empobrecida, que había que ocuparse de la gente, y con ese discurso desbarrancaron a un establishment político que había gobernado haciendo la plancha y jugando al cabeza entre los dos partidos dominantes sin ocuparse de los problemas reales. Pero entonces, estamos en una crisis económica, esa crisis económica continúa, y no hay duda que cuando hay una crisis económica esto termina expresándose a través de la política. En el continente latinoamericano aprovecharon también el bajón económico mundial para empezar a atacar a los gobiernos populares. Aprovecharon porque obviamente en una situación económica incierta, con precios complicados, con las finanzas turbulentas, es difícil para cualquier país del mundo sostener un programa económico, sostener la línea que tenía. Y hubo que dar respuesta a la crisis de 2008, y hubo que dar respuesta a la caída de los commodities de 2015, y hubo que dar respuesta a situaciones que venían de afuera. Ahora, ¿saben qué? En Argentina, con una crisis mundial, se demostró que hay política económica nacional capaz de lograr que esa crisis no descargue en las espaldas de los que menos tienen, no descargue en las espaldas de los trabajadores. Eso sí. Hay que enfrentar poderosos intereses que buscan no solo no pagar ni un mango de la fiesta que tuvieron cuando llega la crisis, sino además sacar ventaja de la situación de crisis para imponer reformas laborales, para quitar derechos, para concentrar más el ingreso, para hacerse del Estado y conseguir más recursos para ellos. Pero ¿saben qué decía? Hace falta
aplicar determinadas políticas que enfrenten determinados intereses. Pero también hace falta tener dirigentes que estén dispuestos a dar esas peleas y que tengan el coraje inmenso que tuvo, por ejemplo, nuestra expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que en medio de una crisis dijo que no iba a entregar a los que menos tienen, que no iba a entregar a los trabajadores y que iba a usar al Estado como una herramienta de transformación social en favor de las clases populares y la grande mayoría de los argentinos. Quiero decir, para enfrentar esta situación internacional dramática, para enfrentar la embestida que montados sobre esta crisis van a ser los sectores dominantes, lo que hay que hacer, obviamente, es primero que nada reflexionar, entender, analizar, evaluar, es decir, que no está separada la praxis política, lo que hacemos en los barrios, lo que hacemos en los colegios, en las escuelas, lo que hacemos en el Parlamento, de lo que hoy estamos inaugurando y se va a hacer acá. No hay forma de transformar la realidad de la Argentina sin comprenderla profundamente. Por eso, de nuevo, felicito a los organizadores de este Congreso que en esta etapa han tenido la clarividencia de convocarnos acá a pensar lo que pasa y mostrar que los luchadores populares somos también los que más a pecho nos tomamos la tarea intelectual de comprender la realidad, no como esos chantas que leen los diarios de afuera, los presentan acá y vienen a decir que han usado la cabeza. Vamos a usar la cabeza y vamos a usar los brazos para volver a gobernar la Argentina. Muchísimas gracias.